Los caballos de tiro belga son una raza majestuosa y poderosa que ha cautivado a personas de todo el mundo. Conocidos por su fuerza imponente, su pelaje hermoso y su temperamento amable, estos caballos han desempeñado un papel importante en la historia de la agricultura, el transporte y el espectáculo ecuestre. Esta es la historia de los caballos de tiro belga. Historia. La raza se desarrolló a partir de caballos pesados y de trabajo utilizados en la región desde la época romana. En los siglos XVII y XVIII, los criadores belgas comenzaron a seleccionar y criar caballos específicamente para el trabajo pesado en la agricultura y el transporte. Durante el siglo XIX, con la revolución industrial en marcha, la demanda de caballos de tiro aumentó significativamente en Europa. Bélgica se convirtió en un importante centro de cría de caballos de tiro, y los criadores belgas comenzaron a perfeccionar la raza que ahora conocemos como el caballo de tiro belga. Los caballos de tiro belga son conocidos por su imponente estatura y su musculatura robusta. Son una de las razas de caballos más grandes, con machos adultos que pueden alcanzar alturas de hasta 17 manos o 173 centímetros a la cruz y pesar más de 900 kilogramos. Su estructura ósea es fuerte y robusta, lo que les permite tirar de cargas pesadas con facilidad. El pelaje de los caballos de tiro belga es típicamente bayo, con tonos que van desde el castaño claro hasta el castaño oscuro. A menudo tienen marcas blancas en la cabeza y las piernas, que añaden a su atractivo estético. Su cabeza es grande y bien formada, con orejas pequeñas y ojos expresivos. A pesar de su imponente tamaño, los caballos de tiro belga son conocidos por su temperamento gentil y su disposición amable. Son animales dóciles y trabajadores que tienden a ser tranquilos y fiables en situaciones tanto laborales como sociales. Son inteligentes y sensibles, respondiendo bien al entrenamiento y al manejo cuidadoso. Los caballos de tiro belga son conocidos por su lealtad y su fuerte vínculo con sus cuidadores. Son animales afectuosos que disfrutan de la compañía humana y prosperan en entornos donde se les brinda atención y cuidado adecuados. Históricamente, los caballos de tiro belga han desempeñado un papel crucial en la agricultura, donde han sido utilizados para arar campos, transportar cargas pesadas y tirar de carros y carretas. Su fuerza imponente y su resistencia los convierten en una opción ideal para trabajos pesados en el campo. Además de la agricultura, los caballos de tiro belga también han sido utilizados en el transporte de pasajeros y mercancías en áreas urbanas y rurales. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, eran una vista común en las calles de las ciudades belgas, tirando de tranvías y carros de mercancías. Los caballos de tiro belga han ganado reconocimiento internacional como una de las razas de caballos más destacadas en el mundo. Su fuerza, su belleza y su temperamento gentil los han convertido en una opción popular para una variedad de usos, incluida la agricultura, el transporte y el espectáculo. En eventos ecuestres y competiciones de tiro en todo el mundo, los caballos de tiro belga a menudo destacan por su habilidad y su presencia imponente. Han ganado numerosos premios y reconocimientos en espectáculos y ferias agrícolas en Europa, Norteamérica y en cualquier lugar donde se encuentren. A lo largo de los años, los caballos de tiro belga han demostrado su valor en una variedad de roles y circunstancias. Su legado como compañeros de trabajo y miembros de la familia es duradero, y su importancia en la historia de la agricultura y el transporte no puede ser subestimada. A pesar de los avances tecnológicos y los cambios en la sociedad moderna, los caballos de tiro belga continúan desempeñando un papel importante en la agricultura y la vida rural en muchas partes del mundo. Su resistencia, su fuerza y su temperamento amable los convierten en una opción popular para agricultores, trabajadores rurales y entusiastas de los caballos. Y sepa, hasta aquí este video.